Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha 100%. Espero que sim. Olha, nós de aqui de novo voltamos com o primeiro episódio da segunda temporada com a Sampdoria. Agora na primeira divisão, galera. É isso daí. Subimos no episódio passado, em segundo. Automaticamente já subimos, né? Não precisou participar dos playoffs. Estamos agora aqui na primeira divisão. É, agora a gente tem a Copa Itália e a Série A Team do italiano. Então vamos começar com a Copa Itália. A Copa da Itália, se passar, a gente vai chegando que até ver onde vai, certo? E galerinha, todo começo de temporada tem contratações, tem saídas, e vou mostrar para vocês nossas transferências, né? Nossas chegadas e saídas. De chegada entrou no clube o Pedrinho, que é ex-Corinthians, que estava no Shakhtar, né? Que aqui no patch é bem atualizado, ele já voltou de empréstimo do Atlético Mineiro. Também o Sané veio do Schalke 04, o zagueiro Sané, tá? Que também a gente foi lá contratar. Kvaratskhelia, ele tava livre no mercado, tá? É um goleiro para ser reserva, né, do Stankovic. O Pedro, Pedrinho, né, o Pedro, o ex-Corinthians que tá no Zenit, né, que agora o Zenit vendeu pra gente. E também Origliu, tava o lateral esquerdo que tava livre no mercado, certo? E quem saiu? O Pons, o atacante Pons saiu. Askildsen saiu também, foi para o Cagliari. O Murro, né, o lateral, também estava querendo sair. O nosso goleirão Falcone, que estava insatisfeito no grupo, pediu transferência e a gente atendeu o seu pedido. Então vamos lá, galerinha, começar mais nossa nova temporada aqui e tentar aquela vaguinha, né, no Campeonato Europeu. Beleza? Já sabe, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva. Estamos chegando a 400, já tá beirando já nessa forcinha aí, beleza? Então vamos. Para de enrolação, vamos para o que interessa, que é o futebol. Marito, buonasera. Buonasera. Vi ha preparato tutti per questo partidazzo della Coppa d'Italia? Todo preparado, realmente había muchas ganas de ver el enfrentamiento de estos dos equipos. Vamos a ver cómo responden dentro. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Valencia. Aquí hay opción, gracias por ese centro. Un servicio desperdiciado. Así es, tocando la pelota, empiezan a construir. Es penal sin duda. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Y convierte el penal. Le pegó para asegurarlo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil, pero este lo hace todo fácil. Bien parado, enorme anticipación. Gran oportunidad. Buen disparo. Era el gol que los metía de nuevo en el partido. Se están enfrentando por la pelota. Gran oportunidad en el tiro libre. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla.
Ahí va el tiro libre. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Entra el jugador y quizá tenga una. Que toque atrás, que esa no falla. Toca la pelota con las manos, es falta. Y el arquero que mete el puño. Qué gran oportunidad de centro. Está y le pega. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Visión defensiva para anticipar esa pelota. El cabezazo. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se ha terminado 1-0. Hola, ¿cómo les va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Este día en la cancha estará la Sampdoria contra el Atalanta. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Falta y tan temprano en el partido. Quítale, esta lleva peligro. Ha llegado muy bien para despejar el balón. Un pase elegante como para sacar la alfombra roja. Esta pelota que se va y hay saque de arco. Se acerca y crea peligro. ¡Le pegue su patazo! Levanten el cartelito que dice 2 minutos más al partido. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Un desastre. Yo diría, Fernando, espantoso. Todos esperamos más en el segundo tiempo. Le pegó un zapatazo. Esa pelota la metió con ventaja. El centro que queda justo en las manos del arquero. El disparo y la pelota que sale disparada. El árbitro central señala una mano y en una zona que puede ser complicada y lo va a cobrar. Salta, ahí va el zapatazo, bien parado en el fondo el portero. Muriel. ¿Quién para rematar el centro? Habrá saque de meta. Han perdido la redonda. Le han dicho, el disparó. Ya tiene la jugada preparada. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador.
árbitro que detiene el juego, va buscando el bolsillo, sacará la amarilla. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. El arquero lo está haciendo perfectamente y mantiene su récord. El árbitro que señala el final del partido ha terminado este 0-0. Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe, les saludamos. Hola, Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Ha comenzado el partido. Tener el juego, tiro libre y tan temprano una falta. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Le pegó y el portero que se queda con esta pelota. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Se va por el fondo, tiro de esquina. Y Andrea Consigli, se especula mucho sobre la carrera que seguirá este jugador. ¿Se retirará o no? Creo que hay que dejarlo tranquilo, ¿no? Hay que dejarlo tranquilo, todo depende de él. Acá no hay que ponerle presión ni mucho. ¿Será que no le aprovecha? Sin pensarlo de volea. ¡El arquero de Fía! Pedazo de gol, Mareto, cómo la prende de volea. Es un gol para festejar durante mucho tiempo. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Elegancia para el servicio, espectacular el pase. Y ahí abre el pelotazo al frente. Esa pelota que se va, lateral. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Puede ser un partido para cualquiera. Con el marcador empatado, cualquier cosa puede pasar. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. La pelota que abandona y saque de mano. Sustitución en curso. Le va a pegar. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Qué bien que le pega, con cuánta calidad. Belleza le dan al fútbol esta clase de goles. Hay que tener una técnica muy depurada para ponerla donde él quiso, al ladito del travesaño. Un pedazo de gol. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego hace un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora, durante el partido, va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale.
Lo que hizo no es cualquier cosa. Buen despeje. Último minuto del partido. Tiro de esquina y quieren sumar uno. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Se van a jugar 2 minutos más en el partido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe. Marito, ¿qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Por si han estado en otro planeta y no se han enterado, hoy debuta un nuevo arquero en este equipo. Sí, Fernando, yo creo que todo debut es complicado, y más debajo del arco. No conocés todavía tu defensa, pero bueno, lo necesitaban y lo puso. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Ahí llega el apoyo del atacante. Pelota magnífica. Se queda con la pelota después de la carga. ¡Qué manera de perder el balón! Cada uno peleando por la pelota. Esto es falta, que hará el árbitro. Deja el defensa en el camino. ¡Buen disparo! ¡Gol! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Le pegue su zapatazo. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? Y ahí abre el pelotazo al frente. Esta puede ser. Tiene buena técnica para lograrlo. Y ahí llegan para ayudar. Muy buena pelota. Gran intervención, oportuna intervención. Perfectas condiciones y meteré ese cambio. Pelota cruzada con efecto. El arquero que sale a cortar el centro. ¡Qué buen zapatazo! Una muy buena tapada del arquero. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. Se lo van a comer vivo, la metió en su propio arco. Este será un gol que nunca olvidará, pero un gol que nunca soñó. Me imagino que no se va a sentir mal por todo lo que ha hecho, ¿no? La verdad es sorprendente, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. ¡Le pegó! Esta pelota que se termina el partido. Bom, galera, terminamos aqui o primeiro episódio da segunda temporada. É, galera, eu vou falar pra vocês, não vai ser fácil a Série A. Vai ser muito difícil. Infelizmente, com uma falha grotesca do nosso goleiro aí, né? O,
O goleiro que a gente contratou. Mas tudo bem, né? Acontece. Terminamos aqui em 11º com uma vitória, um empate e uma derrota, 4 pontos. Ah, o primeiro da zona de classificação para um campeonato europeu, o Napoli, com 7. Então distanciou 3 já. Mas é começo e espero que a gente consiga ficar na parte de cima, né? O objetivo da diretoria é não cair. Mas bom se beliscasse alguma coisinha, né, galera? Bom, galerinha, é isso aí. Deixa o like, tá? Se inscreva caso não for inscrito. Vamos junto aí e conto com vocês pro próximo episódio. Muito obrigado, viu, por estar tá acompanhando aí, deixando o like, compartilhando, tá? Agradeço demais. Até a próxima. Fui.